Y efectivamente, la semana pasada anunció al ministro de Economía junto a la directora ejecutiva de ANSES esta nueva línea de créditos que es para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia. Son aquellos trabajadores que están aportando al SIPA, al Sistema Integrado Previsional Argentino, que tienen una remuneración hasta 700 mil pesos y una antigüedad en su trabajo de 6 meses. Ellos son los que son sujetos para estos nuevos créditos. ¿Qué tienen que tener estas personas? Tienen que tener una cuenta sueldo donde depositan sus saberes en forma mensual y a su vez, asociada a esa cuenta sueldo, tienen que tener una tarjeta de crédito del banco donde cobran su cuenta sueldo todos los meses. ¿Cómo es la financiación? ¿Hasta en cuántas cuotas y qué tasa tiene? Bien, la persona puede sacar es entre 100 mil y 400 mil pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con una tasa nominal anual del 50%. ¿El pago se hace de manera automática? ¿Se descuentan de los saberes Bien, el crédito las este tiene la cuotas? particularidad que no es dinero en efectivo que va a la persona, sino que va como un crédito a la tarjeta de crédito, va como un saldo a la tarjeta de crédito. Y una vez que la persona tiene acreditado ese monto en la tarjeta de crédito, en este caso, a partir del tercer mes, el descuento va a venir de la caja de ahorro donde cobra su haber en forma mensual. Así que no es débito, es crédito. ¿Cómo, perdón? La tarjeta Va a ir a de la tarjeta de crédito el monto a favor, sí. los 100, a los 400, lo que pueda pedir la persona. Y la cuota que se le va a descontar en forma mensual va a ser de su caja de ahorro de donde cobra su haber en forma mensual. Bien, esto ya está disponible, ya se puede acceder al beneficio, un cupo. Bien, no, cupos no hay, está disponible ya desde el día lunes a partir de las 10 de la mañana. La operatoria es de la siguiente manera. La persona va a tener que hacer toda la primera parte de la solicitud de crédito a través de la página web de ANSES con clave de la Seguridad Social o si bajó la app a su celular, lo puede hacer desde ahí, también con clave de la Seguridad Social. Va a tener que tener a mano cuando haga esta solicitud su teléfono y el documento. Va a ingresar la persona a la página, va a colocar, por supuesto, su clave de seguridad social, va a tener ahí un acceso que dice crédito para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, ahí va a validar todos sus datos, para que estén correctos, y ahí va a hacer la opción de crédito, qué tipo de crédito quiere, la cantidad de cuotas que quiere, luego va a tener que validar un... Le va a mandar un código al teléfono en ese momento que está haciendo el crédito, lo va a colocar, luego le va a pedir que coloque los números de trámite que tiene en el documento, luego la persona va a tener que asociar la caja de ahorro donde cobra su haber en forma mensual, a su vez va a tener que elegir la tarjeta de crédito que tiene asociada, si tiene una sola va a ser esa, si no le va a salir la cantidad de tarjetas que tenga asociada, va a tener que elegir la cual es la del mismo banco donde cobra su haber en forma mensual, luego va a firmar un acuerdo y una vez que esa parte está hecha, le va a emitir un mensaje que le va a decir que dentro de las 72 horas va a tener que volver a entrar ahí a la página y le va a tener, si está aprobado, porque esas 72 horas lo que va a hacer ANSES es verificar con el Banco Central de la República Argentina si la persona está en situación de poder obtener un crédito, la situación crediticia que tiene que tener es inferior a 2, sino de 3 hacia arriba ya no puede obtener el crédito. Si está todo correcto a las 72 horas, le va a emitir un código de 8 dígitos. Ese código de 8 dígitos va a tener 7 días hábiles para venir aquí a la oficina de ANSES o a la oficina de ANSES que tenga más cercana al domicilio con su documento y este código. Y nosotros ahí en forma presencial le vamos a validar el código. Validado el código, a los 7 días ya tiene el monto depositado en la tarjeta de crédito.